Sí, hable. Ah, buenas noches, señor. Buenas noches. Lo llamo de la agencia de seguridad. Sí, bueno, ¿y qué problema hay? Debe 29 meses de cobro. No, ¿cómo a 29 meses? Debo 6 meses nada más. Pero escúcheme, usted tiene un auto de mierda que siempre... No, ¿qué auto de mierda? Es mi auto, señor. Y me robaron el estéreo delante, estando en la puerta, adentro del garage. Póngase contento en un estéreo de mierda. Usted pone un tango y lo transmitieron... Escúcheme, ¿usted quién carajo es? No, perdón, yo soy, pero no soy ningún carajo. Yo soy el encargado, el jefe de la agencia de seguridad y me encargo precisamente en forma personal para que usted pague. Personal no, usted, ¿por qué no viene a mi casa? Voy a tu casa, te cago a patadas. ¿Qué vas a cagar? Pero sos un pelotudo. No. Escúchame, por teléfono me decís eso. Vos sabés que ya a un guardia tuyo lo cagué bien a trompadas y no pudieron decir nada. Pobre, lo cagaste a trompadas, es uno de los pintores sin brazos, claro, a él hacía cualquiera. ¿Cómo hacía cualquiera? Y claro, querido, le pegaste porque no podía defenderse. Pero ¿cómo no podía defenderse? Pero ¿por qué no me... Oíme, ¿por qué no me pegás a mí? Porque vos no venís. Pero ¿por qué no te vas a la puta pero, que te ¿cómo? Parió? Repetímelo. ¿Por qué no? No, ¿qué te crees? Que soy tartamudo. Ahora, mira, espérame que ya voy para allá. No. No te me rajes, bueno, hijo de mil puta, vení, ¿eh? Vení ahora a la garita. Te voy a reventar. Vení a la garita y no, te cago. No, ahora voy, ahora vení salgo, a la garita. Ya salgo. Anda.